Hola histriónicos, soy Amy. Hoy presentaremos uno de los más grandes humoristas y actores de la televisión chilena y latinoamericana. Hablamos de Ernesto Belloni, conocido por su personaje de Checo Pete, que ya ha interpretado por más de 40 años, tanto en el teatro como en la televisión. Su gracia y carisma ha hecho reír a generaciones y ahora nos sorprende con su participación en la revista histriónico.com, donde tocará temas de la sociedad con su clásico tono humorístico. Bienvenida a nuestra revista digital histriónico.com y estamos muy emocionados de tenerlos con su columna. Ernesto, primero que todo, ¿cómo se encuentra usted y su familia actualmente considerando toda la contingencia actual? Bueno, primero debo decir que estoy muy orgulloso, estoy muy contento y muy esperanzado de pertenecer al histriónico y que hagamos un buen medio de comunicación como lo que hacen ustedes, pero agregarle un poquito más conmigo. Con la familia estamos súper bien, yo más preocupado por mis hijos, que son los más jóvenes, entonces uno ya la hizo toda ya, pero por todo hay que empezar a cuidar a los niños y hoy ya tienen 30 años. Pero hay que enseñarles a vivir estos momentos así difíciles, entonces, pero lo estamos pasando bien, tranquilos, felices, nos ha unido bastante como familia, así que bien. Genial, cuéntanos. Acerca un poco de tu columna, ¿qué temas vas a abordar y con qué perspectiva? Mira, la idea es, en la columna mía del histórico, es agregarle un poquito de humor a la contingencia, hacer algún tema contingente importante, pero con una mirada más humorística, más liviana, que es la gente está hoy día muy ávida de humor, y es la posibilidad que nosotros le podemos dar en el histórico, ¿no es cierto?, con esto. Ahora, los temas tienen que ser súper contingentes. Vimos que la semana pasada hicimos lo de las píldoras anticonceptivas y está de moda. Esta semana está de moda el candado chino que impuso la diputada Giles, el 10%. Entonces estoy esperando el resultado de todas estas cosas para empezar a escribir para el viernes. Genial. Ernesto, cuéntanos, ¿con qué proyectos a futuro piensas sorprender a toda tu audiencia? Ya sea en televisión, teatro o streaming. La televisión, la industria, como dicen los cabros, la televisión está súper complicada, súper difícil. Hay muchas ventas de canales, se van los directores, la línea editorial está muy exigente. La televisión está muy capturada por las redes sociales. Entonces están muy temerosos de hacer programas, de innovar. Se están dedicando mucho a la parte social. Tuviste que salió un programa de humor ahora hace la semana pasada, que era el antiguo Quique Morandé, el antiguo Morandé con compañía, que ahora se llama Mi Barrio, con una parodia que tuvo alcance internacional, la molestia de la gente para hacer una parodia que era simpática, ¿no? Pero hoy en día es tan difícil hacer humor porque la sensibilidad de la gente está muy complicada. Entonces yo hoy en día, más que streaming, tampoco son buen negocio. Yo lo que estoy preocupado ahora es haciendo mis charlas motivacionales. Esas se graban, son personalizadas, digamos, por ciudad. Yo le he dado charlas motivacionales a algunas municipalidades, pero con respecto a la familia, no charlas motivacionales a empresas, a la familia, porque estas crisis producen mucho conflicto familiar también, matrimonial y familiar. Y yo esta experiencia de estas crisis económicas y crisis sociales, yo la viví porque yo tengo un poquito más de años que ustedes, pues sí, yo tengo 60, casi se me salió, 64 años. Entonces he vivido estas crisis, las he vivido, ¿te fijas? Entonces yo quiero traspasarle a la familia cómo enfrentar estas crisis, que no decaigan, la cesantía. Yo te contaba que hay un italiano viejo, un italiano que me decía hace muchos años, me decía, nunca te preocupes por que cesante, Ernesto, porque la plata está botada en la calle, salía a recogerla. Y ese consejo se lo doy a los cabros histriónicos también, por si se portan mal. Ay, Ernesto, estamos muy agradecidos, muy felices por tu carisma, por todo tu trabajo profesional. Estamos muy contentos de contar con su columna semanal y, por supuesto, ponemos a disposición todo nuestro equipo para colaborar con usted en todo lo que necesite.
Muchas gracias. Yo también he estado, este paso que estoy dando es importante, ¿eh? Si, es algo que yo hace mucho tiempo quería hacerlo y cuando se me presentó esta posibilidad, la encontré que es un... Espero ser un aporte para usted, pero para mí ha sido un aporte, ¿verdad? Porque me da posibilidad de hacer otra cosa que es cambiar un poquito el tipo de humor que yo estaba haciendo, que tanto está viviendo la gente ahora, un cambio en el humor, qué sé yo. Y esto me da esa gran posibilidad. Así que estoy súper feliz, mucho contento, nos va a ir súper bien. Claro que sí, eso. Recordémosle al público, ¿cuándo va a salir tu columna? Los días viernes en electrónico.com van a poder ustedes leer la columna de Ernesto Belloni con temas muy contingentes. Ahora estoy esperando más o menos lo que pasa en el Congreso para empezarme a ponerme a escribir. Dijo el jefe que hay que escribir. Dijo, ya, apúrate. Eso está bien. Bueno, Ernesto, te quiero dar un agradecimiento muy grande a todo el equipo de histriónico.com, darte la bienvenida a nuestra revista digital y darte un fuerte abrazo acá a todo el equipo histriónico. Quiero que vengan acá. Acá está todo el equipo, acá está el director, productor, cáter y mejor dicho, todos. Acá te damos la bienvenida. Muchas, muchas gracias, Ernesto. No son muy bonitos, pero se ven que son trabajadores. Lo dices por ellos, ¿cierto? Gracias, Ernesto. Un abrazo. Bienvenido. Chao. Gracias, estés muy bien. Chao. Histriónico.com. Bravo, chao.